fundada. La Liga Antillana desapareció. El Flaco Fuente haciendo broma con César en un juego de la Liga Cubana que se celebraban también ahí en el Parque de San Francisco. Dos bol. Ahí está Rodolfo Hidalgo. Volé. Ahí está Santiago Vega. Y este es su servidor haciendo un comentario sobre Sebastián Estebanel. Como un tiro, el perico. Estamos dándole un homenaje a Chan en la Liga Antillana. El perico del suelo se levantó. Fallecido ya hace unos cuantos años en Puerto Rico. Y aquí está el ciclón Hugo, año 1989. Y aquí está Susi cuando nació en 1985. Para ser exacto, 30 de septiembre. Ya Susi tiene 23 años. Y como dije ahorita en un video, está actualmente en Israel. Y aquí está este curita pichando cuando vino la selección de New Jersey a jugar con nosotros a Puerto Rico, que no pude ganar. Aquí hay un grupito conocido ya. Un intercambio de los cubanos de Puerto Rico, Casa Cuba y New Jersey. Yo vine de Portugal. Ahí está Solana con su esposa Zoila. Y esa que ustedes ven en cámara es mi hija. Hoy la parecida. Decía en un video anterior que Susi, que ya tenía 5 años, ya iba para la universidad. Pues hoy día 5 de enero del 2009, ya Susi tiene 23 años, ya se graduó de Harvard y ya está en Israel haciendo una misión voluntaria. Yo que encuentro muy galante y los que va fascinante, yo me la quiero aprender. Yo quiero saber de dónde son los cantantes. Quiero conocer con su trova fascinante. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de La Loma, cantan en llano. Sí, señor, cómo no, mamá, yo son de La Loma, mamá, yo son de La Loma, mamá, yo cantan en llano. Santiago, tierra soberana. Es un chileno que nace. Qué linda. Poquito para que no se bote. Vale, te asomina. Dame la otra copita. Dame la copita de allá para todo el mundo. ¿Él se va a sentar aquí en la punta? Digo. ¿Me voy a venir contigo? ¿Cuántas tienes? ¿Seis, Talita? ¿Eh? ¿Seis? ¿Son 20? No, siete. ¿Siete? Tiene olemberitis. ¿Eh? Ese es mi hermano Alberto, que tenía un... ¿Qué tú crees que tenga este? ¿Susi, di algo? ¿Susa? Papi, te lo voy a dejar aquí. En estos momentos estoy tomando a mi ídolo y a su señora. La señora de esto, ¿no? Estoy pateando en este momento Juan Carrero. Solamente eso, sino mejor árbitro también. Dale el zoom ahora arriba. ¿Quién sabe dónde es el zoom? Pardo.
Carrero, que definitivamente ha sido el mejor presidente que ha tenido la Liga en la Cámara, Tony Hoover. Muchas gracias. Vale. También está haciendo una buena labor, Tony. Muy bien, muy bien. ¿Crees que le va a limpiar la cachara a los amigos? Ahí está la Peña 86 y definitivamente estrella Sebastián Estebanel, que acaba de ganar. ¿Ya cómo te sientes después de esta victoria? Maravillosamente bien, compadre. Un momento con para toda ocasión lo tiene sensación. Frente a la Cámara de Sensación, una gloria del béisbol cubano. El veterano Napoleón Reyes. Hace unos minutos estábamos hablando con Napoleón y estábamos preguntándole acerca de una gloria del béisbol boricua, el desaparecido Roberto Clemente. Para que esto quede en cinta y grabado, Napoleón, repite la opinión que tú tienes del astro boricua desaparecido Roberto Clemente. Bueno, Roberto fue un jugador extraordinario. Y posiblemente es el uno o el dos de los grandes jugadores que han dado la vida. Jugó dos años conmigo en Puerto Rico, yo soy un compadre, y siempre fue un buen amigo, Roberto Clemente. ¿Tú consideras que no hay un pelotero latinoamericano en este momento que lo supere? No. No lo hay, se acercan, pero todavía tienen que, lo que hizo Clemente fue extraordinario, porque Clemente sobre todo a la defensiva y a la ofensiva, y la inspiración que él daba cuando jugaba era número uno, fue número uno. El sistema ya en Cuba, hay varios peloteros que hubieran podido desarrollarse para llegar a Liga Grande. Porque aquella era la cantera más grande, hoy Santo Domingo es el que domina atrás Puerto Rico. Pero nosotros hubiéramos tenido en esta época, desde el año 66 en Cuba, hubiéramos tenido un equipo liderando. Y hubiéramos tenido 100 jugadores que nosotros íbamos desarrollando, tanto de los hijos equipos que iban a otros equipos también. Es decir, que hubiéramos seguido dominando con Santo Domingo, que después Santo Domingo ha tenido grandes jugadores también. Y de los jugadores cubanos que están actualmente aquí en Miami, que se están haciendo de varias ligas, que ya se habla de algunos pinos nuevos, ¿tú crees que en 10 o 12 años tengamos de verdad representación en el béisbol grande? Bueno, aquí hay muchos prospectos en Miami, pero cuando ellos llegan a una edad de 17, 18 años, resulta que casi todos esos muchachos que tienen eso, el béisbol profesional es muy duro para desarrollarse. Y esos muchachos se van con becas a diferentes universidades, pues cogen sus títulos, y cuando salen de ahí, pues ya salen ya con un salario bueno, con una serie de cosas, se casan y eso, y olvidan totalmente el problema. El problema de nosotros de Cuba es que teníamos la cantera grande y no teníamos esos beneficios de ahora de eso, y el muchacho se arriesgaba a ser un gran jugador. Después teníamos buenos coaches y buenas programaciones de desarrollo, como lo tenía el Ciudad aquí, que salieron tantos jugadores ahí, que salió Karen, salió Rovita, salió Tani, salió... bueno, todos estos muchachos que hoy están retirados, ya del béisbol grande, como Tony González, todos esos jugaron, uno de los cubanitos, otros jugaron en la Liga Cubana, y ya hoy tienen 47, 48 años, ya se fueron. Y una de las cosas en las que aquí es difícil que tú saques jugadores cubanos, es eso, de que están muy bien alimentados. Bueno, no, pues perdona un momentito, ahora quita rumbo, pero sigue la... El secretario... Y... Está gestionando. Mira, Carlito, cómo se va. Como ustedes pueden apreciar, el hombre por la cara que tiene, la verdad que no digo capacidad para 13, para 10 platos más. La verdad que el papá de los porros esto hace honor a su gordura en este momento. A él le gusta, porque siempre le ha gustado elogiar eso, de que él es cuarto bate, que trae a todo el mundo pajón. Milagro no tiene cachú, porque le gusta cachú. ¿Estás viendo? ¿Eh? Y este... Oh, ¿qué pasó? Ahí está José Alberto, que ya había nacido, porque aquí el video saltó del 86 al 89. Dime, David. A ver, está ahí. ¿Qué te pasa, David?
dejar. ¿Qué tú dices, David? Y ahora volvemos para el año 87, ¿no? 86. Amanita. También expresadas de todos esos individuos que han tenido la oportunidad de percibir a lo mejor un estudio. Y habló conmigo directamente. Lo que te ha dicho aquí. No, mi santo, no. Mi abuelo está tirando películas. Está mi tocayo. Hoy domingo. Ustedes van a ver ahora una vista de la escena de la batalla ya diciembre 26 del 86. Santos García en el Chipping de Palme. Y ahí está Susi en un parque de diversiones en Hato Rey, Puerto Rico. Sado, supervisor de la tienda Sensación, buen amigo mío. Todavía mantenemos nuestro contacto con ellos allá en el querido Borinquen. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Aquí está Janet, la manager de Plaza del Carmen, en Plaza del Carmen Mall en Caguas. ¿De qué departamento? Estamos en Miami otra vez. Manolo, propietario de esta residencia en que estamos esta noche, día 27 de febrero, en la víspera del bar mitzvá del sobrino de Anono, Manex. Señor Anono, ¿nos puede dar sus impresiones de la visita de su familia de México y Puerto Rico? Marcos Anono en su residencia. Febrero 27 del 87, por motivo del del bar mitzvá de Manny Bejar, el hijo de Alberto Bejar. También. Porque usted tiene hambre. Tengo hambre. Suyo, en definitiva. Pues que esto se repita cada rato. Porque me da mucho gusto estar de nuevo. Ahí está Daniel, que vino de México al bar mitzvá. Es la fiesta de mi sobrino. Y nos da es una buena oportunidad. Porque como yo le digo a la gente, yo soy el único que estoy del lado de allá del charco. Entonces me cuesta trabajo brincar el charco. Gracias a Dios lo estoy pudiendo hacer. Pues me siento muy satisfecho, muy feliz de estar con todos aquí. Jacobo fallecido también el año antes pasado. Por permitirme la oportunidad de estar juntos y que sea siempre para fiesta. Ponle el nombre. Diga algo para la cámara de Sensación. Ay, madre. Que yo pedí permiso al rabino. Diga algo para la cámara de Sensación, señor Vial. Ahí está Alberto Nisim Beal. ¿Usted cómo se siente? Fallecido también. A usted se le ve bien, se le ve gordito. Al menos, estoy ya fuera del. Se le ve con otro ánimo. Ya, miro. Parece que el doctor Egochi le receta muchas cosas buenas porque está muy gordito. Vitamina P. Vean, Egochi, mi prima, con su nieto, el hijo de Isi. ¡Gordo! ¡Tú estás más gordo que yo! ¿Te di por donde va? ¡Pagué 15 libras! Este es el doctor que aconseja adelgazar, pero él es el que engorda. ¡Qué cosa más grande, señores!